¿Sabías que un 14 de julio de 2022 falleció la mujer que inspiró esta canción? Adonai, ¿por qué te casaste, Adonai? Adonai, ¿por qué me esperaste, mi amor? Adonai, por ti se forjó mi pasión. Por ti corre siempre veloz la sangre de mi corazón. Una de las más escuchadas durante Adonai, los diciembres en Colombia y en gran parte de los países latinoamericanos. Por eso vengo a contarles el gran origen de esta canción. Adonai, por ti se forjó mi pasión. Por ti corre siempre veloz la sangre de mi corazón. Fue compuesta por el maestro Julio Erazo para demostrar el profundo dolor que sentía por una mujer a quien conoció en uno de sus viajes a El Banco, un municipio de Magdalena. Una emisora local lo invitaba todos los domingos a tocar y a cantar en un segmento de vallenato y lo hospedaba en un hotel. Casualmente, justo enfrente vivía una chica y en una de tantas oportunidades le pregunta su nombre y ella contestando Adonai. Entre idas y vueltas mantuvieron una relación a distancia y hay que recalcar que en esos tiempos no había internet ni redes sociales, no. Y solo se podían ver cada fin de semana en el hotel del pueblo del banco. En uno de esos viajes, cuando llegó al hotel y fue a visitar directamente a Adonai, se da cuenta que no estaba y le dijeron que se había ido a Risaralda con sus padres, por lo que quedaron totalmente incomunicados durante casi un mes. Cuando Julio regresó en otra oportunidad, se encontró sorprendentemente a Adonai y la mayor sorpresa es que en esa ausencia ella se había casado, ya que sus padres le habían arreglado matrimonio en Risaralda y ella solo regresó a El Banco solo por sus cosas para llevárselas y vivir con su nueva pareja. Eso dejó totalmente destrozado a Julio y fue la inspiración para componer esta canción, que lleva el mismo nombre de su amada. Pero el tema toma vuelo y relevancia de forma nacional e internacional cuando Rodolfo Acardi junto a los hispanos hacen su versión metiéndole ese clásico sabor a cumbia. Discos Fuentes hace su trabajo y la posiciona como un clásico para las fiestas de diciembre hasta el día de hoy. El maestro Julio Erazo falleció en febrero de 2022, compositor, cantante y guitarrista, que lo único que nos espera es que las almas de Julio y Adonai por fin se encuentren en la eternidad.